Feel uninvited. Left home in West LA. I'm not excited. So uninspired. On my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder. She loves me as she needs to know. Segundo. 40 al trote de. Un trote de recuperando, pero para arriba. Nuestro objetivo es llegar allí. Arriba, ¿no? Claro, entonces yo calculo que van a ser entre 3-4 cambios. 20-40. Hacemos y ya después la vuelta. Sí, sí, yo voy con vosotros, pero yo la voy a hacer. Lineal, yo lo digo. Bueno, como veis estamos en camas, en el balcón de Sevilla. Y bueno, voy a hacer un poquito de trail, el club entrena. Y uff, no veas qué series se están metiendo, cambios de 20 segundos, series y guau. Nosotros ya tenemos carrera, así que piano, piano. Como habéis visto, entreno terminado. Hemos terminado el entreno con unos 8 kilómetros, unos 500 positivos. Hacíamos, como decía Ale, esos 3 cambios de 20 segundos. Y luego hemos terminado haciendo 4 o 5 series con una subidita no muy inclinada, pero sí que un poco contundente. Pues nada, hemos terminado de entrenar, buena sensación. A ver, cuando hemos apretado sí que hemos notado que, pues al fin y al cabo, estamos a jueves, el domingo corrimos la maratón y tampoco se puede pedir mucho. Mañana viernes tenemos Parque Tamarguillo, que son casi 12 kilómetros. Y el día de después, o sea, el sábado, tenemos el cross de Morón de Frontera. Que me parece que son 7 u 8 kilómetros. Decir que mañana es el día de Andalucía, así que felicidades a todos los andaluces. Y por eso es fiesta también. Y nada, ya tenemos todo preparado, ya tenemos nuestro dorsal aquí. Uy, a ver si consigo ponerlo bien. Carrera Parque Tamarguillo. Ya sabes que no tenemos ningún objetivo, ahora ya empieza ya la locura máxima. Entramos en marzo, entramos en que queda un mes, o sea, unas 6 semanas para casarnos, así que locura máxima, sin objetivos, sin presión, y ir a las carreras a lo que salga. Y nada, y grabar todo lo que se pueda. Hemos terminado yendo, hemos descubierto una pizzería muy buena aquí en Sevilla, que hay 4 o 5 sitios, que hay en Pino Montano y en Camas, donde nosotros hemos estado. Hemos aprovechado que hemos ido a comprar al supermercado y hemos ido, se llama Express Beef Pizza, algo así. Y la verdad es que hemos comido muy bien, una pizza gigante y nos hemos puesto fino más postre. Así que mañana haremos la carrera, que además es, pues eso, casi 12 kilómetros. Si la haremos fuerte, seguramente vayamos con un café, o sea, en semiayunas,
porque ya hemos cargado suficiente y si no, vomitamos. Así que bueno, mañana nos vemos allí la carrera y seguimos. Si veis que hay carreras pronto, carreras que me diga, Julio, tienes que estar en esa carrera, pues ojo, decidme en los comentarios que me encanta descubrir sitios y sobre todo sitios nuevos aquí cerca de Sevilla. Así que un abrazo y seguimos a tope.